Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Buenas noches, Jairo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me presento, bueno, regálame un segundo. Pongo acá esto en Facebook Live, listo. Me presento entonces para los que es la primera vez que se unen conmigo. Mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista de mercados financieros en colaboración con TickMill. Estamos dando esta serie de webinars de domingo a miércoles, 7:30 p.m. hora Colombia. Estamos siempre muy pendientes de los mercados y demás. Por acá no, me responden bien, bien, no me quejo, esperando tipos de interés. Yo también estoy esperando a ver qué va a pasar con esa gran noticia. Un saludo a todos, Jefferson, Adriana, a todos, buenas noches. Hoy vamos a ver un saludo acá a un amigo mío, Daniel Max, que está queriendo aprender trading. Muy bueno eso, Daniel. Qué bien que estés acá con nosotros. Alfonso, buenas noches. Claro que sí. Vamos entonces a ver un tema súper importante. Tal vez es el tema más relevante dentro del análisis técnico. Un saludo también a mi alumno David Escobar, que últimamente se está conectando todas las noches. Qué bien, súper. Qué bien tenerlo por acá, David. Entonces les decía, los mínimos mayores y los máximos menores, que son finalmente correcciones en precio, es el tal vez el patrón técnico que más opero yo o mi preferido a la hora de operar, y vamos a desglosarlo y vamos a entenderlo parte por parte con ciertas imágenes, con ciertos ejemplos para que ustedes entiendan, sobre todo cuando hagamos premercado los domingos y cuando hagamos seguimiento a los activos financieros los miércoles, pues cuando yo les hable de mínimo mayor y máximo menor, pues ustedes lo entiendan. Recuerden que estas clases están quedando grabadas, ayer lo mencionábamos, que pueden entrar a la página de YouTube de TickMill y ahí las encuentran. Bien, entonces, empecemos. Vamos a empezar entonces con los mínimos mayores y máximos menores. También reciben el nombre de pivots mayores alcistas y pivots mayores bajistas. Y recuerdan, en una clase hablábamos de esto como correcciones ordenadas. Incluso en un webinar vimos cuando un retroceso o un rebote era profundo, cuando era ordenado. Los que no estuvieron conmigo en esa sesión, les recuerdo, en la página de YouTube la pueden conseguir. Era en los webinars de estrategias y técnicas de trading. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos empezar. Primero que todo, vamos a leer el aviso legal y de riesgo. Bueno, por acá nos saluda Jairo Soto y nos dice buenas noches. Ay, un segundo, que Facebook está empezando a molestar otra vez. No sé qué le está pasando, pero bueno, esto ya vuelve. Bien, entonces el aviso legal y de riesgo: operar con contratos por diferencia, CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Entonces, ahora sí, me decían, soy nuevo en estas clases, pero conozco algo del mercado y me gusta. Vale, qué bien, Jairo. En la página de YouTube pones TickMill en español. Mi nombre es Sebastián Hernández y ahí consigues muchos videos que he hecho a lo largo de, más o menos, empecé como en octubre. Sí, en octubre más o menos empecé esto. Entonces, ahí consigues varios temas. ¿Listo? Súper, sí, es que no sé qué le está pasando al Facebook, pero a veces se me, no sé, como que aparece en negro y no puedo ver los comentarios, pero creo que ya se arregló. Bien, y recordar que la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Dicho esto, ya podemos empezar ahora sí. Entonces, mínimos mayores y máximos menores. Como les venía comentando, esta es la estrategia que yo utilizo para comprar y vender en el mercado, siempre utilizando órdenes programadas. Me parece que es una estrategia increíble tanto para análisis como para ejecución. Ya vamos a ver cada punto para que ustedes entiendan, digamos, los factores importantes a tener en cuenta, tanto en mínimos mayores como en máximos menores, en etapas de análisis y en etapas de ejecución.
Los mínimos mayores son pequeñas correcciones en precio que se presentan en tendencias alcistas, puntos en los cuales se concentra la demanda. ¿Listo? Son una señal de continuación alcista y tienen mayor calidad cuando se presentan al inicio de una tendencia. ¿Vale? Siempre les he dicho esto, si ustedes están ante una tendencia alcista y tienen un mínimo mayor, esta va a servir, ese mínimo mayor va a servir porque la tendencia recién está comenzando. Yo creo que en cualquier aspecto técnico que evaluemos, siempre hay que tener en cuenta las tendencias. Si yo estoy al final de una tendencia y busco el mejor patrón técnico de seguimiento, de continuación de tendencia, probablemente este falle por la sencilla razón de que la tendencia ya está madura, de que ya hay demasiadas entradas de compradores y que en cualquier momento llegan los vendedores. ¿Listo? Entonces, cualquier patrón técnico, sin importar la calidad del mismo, funciona al inicio de una tendencia, a menos de que lo que estemos buscando es un patrón de cambio de tendencia. En esa situación, sí podríamos decir que la finalización de la tendencia pues, nos va a servir. ¿Vale? Entonces, vamos a ver en una imagen cómo se puede ver un mínimo mayor. ¿Cómo identifico yo que se da un mínimo mayor en corrección en precio? Entonces, para eso les voy a mostrar esta imagen donde tenemos tres velas alcistas. No importa la anatomía de la vela. Recuerden que tenemos, bueno, hay muchísimas formaciones de velas. Incluso hay libros de formaciones de velas japonesas donde tienen cientos de figuras. Yo creo que eso lo resumimos más o menos en unos cuatro o cinco aspectos que serían velas de rango estrecho, velas de rango amplio, colas de piso, colas de techo y las velas de indecisión o las famosas doji. Creo que teniendo en cuenta estas cinco velas que les acabo de mencionar, uno ya puede reaccionar ante el mercado financiero sin necesidad de estar estudiando la composición exacta de las velas japonesas. Bien, entonces, en este ejemplo tenemos tres velas alcistas, que pues, las tenemos en color verde, hay algunas personas algunos traders que lo hacen en color azul, a mí me gusta un poco más el verde. Tres velas alcistas que componen entonces la primera subida de lo que va a ser nuestro mínimo mayor. Posteriormente, vienen dos velas rojas. Ahora, si ustedes se van a los parámetros técnicos de un libro, el libro les va a decir, el mínimo mayor debe tener las siguientes, debe cumplir con las siguientes, los siguientes requerimientos. El primero, que exista una vela que forme un mínimo en la corrección en precio. ¿Cuál es la corrección en precio? Pues la caída, ¿vale? Venía el activo subiendo en tendencia alcista, corrige, sencillamente pues se devuelve y tendría que formar entonces este mínimo en la corrección. ¿Qué más diría entonces un libro si ustedes estuvieran leyendo sobre pivots mayores alcistas? Un momento, buenas noches, disculpen, me salió el video porque estoy siguiendo la página de Tickmill, pero he estado esperando las clases de Carlos Valverde. Hola, White. Sí, Carlos, pues a esta hora, como él está en la sesión europea, ahorita él ya no da clases, pero él está en los horarios de la mañana y también de la tarde. Ahora Colombia, esto es para más que todo como para América Latina y bueno, pues también para Europa, los que quieran estar, pero él sigue las clases mañana. Bien, la condición dice dos velas a la izquierda que tengan dos valores mínimos por encima de la vela que forma el mínimo. ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta algo. Esta sería la vela que forma el mínimo. Tenemos dos velas a la izquierda con dos valores mínimos por encima de esa vela. Y también nos diría que necesitamos otras dos velas a la derecha, igualmente con dos valores mínimos. Aquí las tenemos. Ahora, si ustedes se van a una gráfica y esperan ver esta situación en concreto, esto es muy difícil que pase. Es más, a mí no me interesa tanto eso y nunca estoy mirando que esa situación se cumpla. ¿Vale? Esa situación pocas veces se cumple. A mí lo que me interesa ver en el mínimo mayor es que se dé la corrección en precio. Desde que yo tenga esta corrección en precio, no me interesa si se cumplió o no la situación que les acabo de mencionar, porque esos son parámetros técnicos que finalmente van modificándose a lo largo del tiempo. Y recuerden que pues, en cada situación tenemos que adaptarnos a lo que el mercado haga. Muchos mínimos mayores, incluso hoy en día, no parecen mínimos mayores y aún así lo son.
¿Cómo es una manera fácil de identificar cuando tengo un mínimo mayor? Sencillamente viendo esta imagen, ¿vale? Ahora vamos a ver más adelante dónde hay mínimos mayores un poco más complejos de entender, pero que sin necesidad de cumplir las reglas, nosotros podamos identificarlo. ¿Listo? Por acá nos dice Edwin, quien desea aprender, Sebastián, es de lo mejor, así que atentos apuntando. Ah, muchas gracias, Edwin, que gracias por ese comentario. Bien, listo. Entonces aquí tenemos un ejemplo del mínimo mayor en el dólar contra el dólar canadiense. Vamos a ver el ejemplo en concreto. Incluso tenemos dos. Bien, ahora creo que ahora sí me está sirviendo la herramienta de dibujo. Ahora sí, es que ayer no sé qué pasó. Tenemos entonces una subida acá en esta zona. Miren que ya miramos el que subrayé. Posteriormente tenemos una caída que hace la corrección en precio. Entonces vamos a ver esto. Esta cola de piso sería la vela que forma el mínimo. Entonces, si lo miramos técnicamente, este mínimo mayor sí cumple las condiciones técnicas que requieren la formación del mismo. Dos velas a la izquierda con dos valores mínimos, entonces tenemos una y tenemos dos. Y dos a la derecha, una, dos. Sin embargo, uno, y se los digo yo porque los opero y es mi patrón favorito en ejecución. Yo no estoy haciendo eso todo el tiempo. Yo simplemente con ver que se presentó la oscilación, ya entiendo que se dio un mínimo mayor, ¿vale? Esto también lo vamos a ver en una próxima oportunidad que hay. Ah, bueno, eso lo vimos, incluso lo vimos, creo que fue no este domingo que pasó, sino hace 8 días, que vimos el conteo de pivots, cómo se cuentan estos mínimos mayores, y hoy también vamos a hablar de la relevancia de no entrar cuando aparecen bastantes. Aquí tenemos entonces, esto sería un primer mínimo mayor o por sus siglas en inglés, LH, ya que en inglés esto se llama un lower high. ¿Listo? Entonces le pueden llamar como quieran, pivot mayor alcista, mínimo mayor, lower high, LH, yo muchas veces lo nombro de distintas maneras, perdón, LH no, sino HL, higher low, perdón, me estaba confundiendo con el antónimo que es el máximo menor, entonces HL de higher low. Bien, aquí tenemos entonces un primer HL, vamos a marcarlo acá, un primer HL, bien, que cumplió la condición de hacer una corrección en precio. ¿Para qué me sirven los mínimos mayores? Para continuar con la tendencia alcista, ya que son puntos donde se concentra la demanda. Como se concentra la demanda, yo tengo que, de antemano sé que el activo puede empezar a subir. Efectivamente, empezó con una subida, vamos a marcarla acá, la subida. Y posteriormente vuelve a ser un mínimo mayor. Recuerden que veíamos en un webinar que se llamaba Ciclos de Mercado que los activos no suben como velas verdes de pared, ¿sí? Sino que suben haciendo oscilaciones. Esas oscilaciones son las que finalmente me permiten negociar en el mercado. Vuelve a ser un mínimo mayor que miren cómo se desarrolla efectivamente. Entonces, esta sería la caída, la corrección en precio, y lo mismo, si tenemos en cuenta lo que veíamos ahorita técnicamente, esta sería entonces la vela que forma el mínimo, dos a la izquierda, y vamos a ver si están las dos a la derecha. Vale. Entonces, digamos que en ambas situaciones se cumplió. Vamos a ver que estos ejemplos, pues los escogí porque son muy sencillos visualmente de entender. Pero si ustedes se van a un mercado, bueno, esto lo tomé, la foto la tomé hoy, pero en algunos activos los mínimos mayores no se presentan con esta claridad y ahí depende mucho de la observación del operador. ¿Vale? Entonces, miren cómo la tendencia acá, bueno, acá no tengo, digamos, que información del pasado, solamente tengo pues esta caída que se ve representada acá, pero finalmente esos mínimos mayores se dieron al inicio de una tendencia y por eso me funcionaron. Si yo estuviera buscando esos mínimos mayores en etapas de sobrecompra, en situaciones de extremo alejamiento, pues tal vez no me hubieran servido o no hubieran tenido la misma calidad. También ocurre que si yo visualizo este patrón cuando tengo una tendencia lateral, no me va a servir de nada. Los mínimos mayores únicamente sirven cuando estoy en tendencia alcista y preferiblemente cuando estoy al inicio de esa tendencia o al menos en la parte media de la misma, pero que no tenga señales de finalización. Ahora bien, también tengo que tener en cuenta que si yo no alineo los múltiples marcos de tiempo que ya hemos visto, mensual, semanal, diario, H4 y H1, pues tal vez estos mínimos mayores no me sirvan.
Les doy un ejemplo, si la tendencia es bajista en el marco semanal o incluso en el marco diario y yo veo un mínimo mayor en una hora y me voy a comprarlo, pues puede que yo esté yendo en contra de la tendencia y que por ende la probabilidad de que mi operación salga negativa, pues va a ser mayor. ¿Listo? Entonces, simplemente para que lo tuviéramos en cuenta, esto sirve siempre y cuando uno alinee otros patrones. El trading es de alinear muchas cosas y por eso es que yo les he dicho que son pocas las veces que un buen operador, un buen trader opera, pero cuando lo hace de manera muy efectiva. Bien, entonces, ahora aquí les quiero mostrar varios mínimos mayores que se dieron en secuencia en un activo. ¿Listo? Entonces vamos a verlos uno por uno. Tenemos, a ver, miren, acá tenemos un primero, vamos a subrayarlo acá, un primer mínimo mayor, sea entonces en la subida, hace la corrección en precio y este sería un primer HL. ¿Listo? Lo podemos nombrar así HL o mínimo mayor, como ustedes quieran. Inmediatamente se da un segundo mínimo mayor, ¿sí? Entonces lo tenemos acá, lo marcamos como el segundo HL. Aquí tenemos un tercero. Miren cómo simplemente con las ondas yo me puedo ir guiando y no necesito para nada de las condiciones técnicas que me dicen los libros en cuanto a el mínimo mayor. Después de que se da este tercero, el mercado, bueno, este 3 me quedó súper feo, pero bueno, el mercado, bueno, vamos a dibujarlo otra vez, un 3 acá. El mercado empezó a caer, bien, tuvo una caída. Y aquí, bueno, esto no lo vamos a explicar hoy, pero eso es lo que se llama una fase de reseteo. Empiezan a aparecer nuevos mínimos y digamos que la tendencia o la micro tendencia, porque estábamos viendo un marco de una hora, en ese momento se reinicia nuevamente. Entonces aquí es donde yo vuelvo a contar los mínimos mayores que van apareciendo. Aquí, por ejemplo, miren cómo tengo otro. Aquí también tendría otro. Vamos a buscar más. Aquí uno muy claro. Aquí también otro muy claro. Si yo los cuento desde el principio, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mínimos mayores en esa situación que se presentó en el mercado, ¿vale? Esos serían los mínimos mayores que yo tendría. Y vamos a ver más adelante que cuando tengo más de 3 mínimos mayores, posiblemente tenga algo denominado un movimiento extendido en pivots. Voy a leer acá una pregunta que me están haciendo. Creo que el euro tiene HL y es bajista. Bueno, ahora revisamos el euro que pues lastimosamente no se dio como queríamos. Ya ahorita cuando acabemos este tema, hacemos una revisión general de los pares mayores y miramos a ver qué está sucediendo. Por ahí, pues bueno, lo último que alcancé a ver es que el euro finalmente se mantuvo en una situación un poco alcista, pegando en una resistencia, la vulneró un poco y pues nos dañó la operación que teníamos planteada en el activo. Listo, entonces esos habrían sido los mínimos mayores en esta secuencia, ¿sí? En esta divisa estábamos viendo un marco de una hora de una divisa y en esa tendencia alcista, pues como pueden ver, se presentan varios mínimos mayores que me permiten en algunos casos efectuar compras. ¿Cuáles habrían sido los esenciales para ejecutar una compra? Los primeros, porque cuando nace la tendencia en una etapa 2 es cuando yo requiero comprar el activo. Hola Carlos, eres nuevo en esto, entonces te recomiendo que mires mis videos en YouTube para que puedas entender un poco, porque si eres muy nuevo, este es un tema un poco avanzado. Pero te recomiendo en la página de YouTube de Tickmill, ahí tengo muchos videos con, digamos, comprensión de mercado en general. Entonces te recomiendo mucho eso y después ya cuando los veas vas a poder entender este tema a la perfección. Bien, aquí tenemos, entonces, bueno, esto ya lo hemos visto, tenemos más de 3 HLs o mínimos mayores al alza, me componen un movimiento extendido en mínimos mayores o un movimiento extendido en pivots. Recordemos que cuando yo hago un análisis de mercado, generalmente acá con ustedes, yo les digo, uy, este activo me parece que tiene un movimiento extendido en velas, es decir, más de 5 velas alcistas o más de 5 velas bajistas. Recordemos que al alza lo llamamos rally y a la baja lo llamamos sell-off. Ahora, eso mismo ocurre con los pivots. El único problema acá es que cuando yo voy a negociarlos, aun cuando yo estoy en una etapa
de nacimiento de tendencia. Si yo estoy, por ejemplo, negociando mínimos mayores, no debería negociar sino el primero, segundo y máximo el tercero. Si yo llego a negociar el cuarto, ya estaría entrando en un movimiento extendido en pivots que puede generar una tendencia madura que en cualquier momento o se vuelve lateral o se da la vuelta y me deja a mí viendo luces. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Generalmente vienen acompañados por sobrecompras, entonces un movimiento extendido en vela, en pivots, perdón, generalmente tiende a alejarse de su media móvil de 200 y por ende generar sobrecompra que me impide a mí operarlos. Por eso es que uno tiene que hacer un conteo general de estos mínimos mayores y tener mucho cuidado en qué etapa los va a operar. Suelen presentarse en etapas 2 de ciclos de mercado. Si recuerdan la estrategia que nos planteábamos cuando veíamos las etapas de ciclos de mercado, veíamos que cuando un activo sale de una etapa 1, entonces vamos a dibujar esto por acá, teníamos que entonces el mercado tiene una posible etapa 1, que puede ser algo como algo así. Una etapa 1, una etapa lateral, ¿sí? No, bueno, de pronto algunos de ustedes no lo recuerdan o de pronto no estuvieron. Decíamos que si el activo rompía esa etapa, entonces entraba en lo que se denomina una etapa 2, que sería algo así. Y en esa etapa 2 es donde se presentarían los mínimos mayores. Y si ustedes se han dado cuenta, han estado conmigo en los análisis de activos financieros. Yo siempre les digo que cuando un activo está rompiendo un nivel y se está acercando a un soporte, yo lo que quiero ver es esto, este tipo de formaciones. Finalmente, esas formaciones no son otra cosa más que mínimos mayores que me permiten a mí, uno, identificar la tendencia alcista y dos, patrones de negociación en ejecución al alza, ¿vale? Estos son patrones de negociación que me sirven bastante porque yo ya sé que si se presenta uno, dos o tres, tengo la capacidad de entrar a negociarlos. No significa que el cuarto mínimo mayor no se pueda negociar, pero hay que tener muchas condiciones alineadas para hacer esto. Siempre lo más recomendable es únicamente negociar el primero, el segundo y el tercer mínimo mayor. Dentro de las recomendaciones generales que les puedo dar, esto es lo mejor que pueden plantearse hacer. ¿Vale? Listo. Sigamos entonces. Aquí tenemos un movimiento extendido en pivots en el dólar contra el yen y vamos a ver cuándo se presentó. Entonces, lo mismo, volvamos a la herramienta de dibujo y empezamos a contar los pivots. Uno, acá en esta zona. Dos, por acá hay un tercero. Acá hay un cuarto. Entonces, miren, después de este tercer pivot, ya yo digo, ok, el dólar yen en el marco de una hora está extendido en pivots. ¿Qué debería hacer yo? Uno, esperar a que el mercado empiece a presentar una microetapa bajista. O dos, esperar sencillamente a que el mercado cambie su tendencia. Como estoy en el marco de una hora, es muy fácil que el mercado haga una microtendencia bajista y nuevamente empiece al alza. ¿Vale? Miren que aquí, por ejemplo, entonces 1, 2, 3, 4, aquí tenemos un quinto, un sexto, un... Bueno, este no cuenta, este sí 7, 8, 9. 10. Bien, ¿qué pasó? Miren cómo el activo empieza a tener un alejamiento de su media móvil de 200, entra en una etapa de sobrecompra y posteriormente, cuando llega ya a su punto más álgido, a ese punto de tanta sobrecompra, pues el activo decide caer en velas, como lo podemos ver acá, buscando su media móvil de 200 en el marco de una hora. ¿Listo? Eso ocurrió porque yo ya estaba en un movimiento extendido en pivots. Eso quiere decir que si yo entro en este pivot, pues probablemente esté entrando en un pivot que ya cumplió con su cometido en la tendencia y mi operación pueda salir mal. ¿Dónde debía haber entrado? ¿En este primero, en este segundo o en este tercero? Ahora, este digamos que tiene la condición de ser como, depende, ¿vale? No siempre el tercero es el mejor, los primeros. El primero y el segundo siempre van a ser los más efectivos y los que más probabilidades de desarrollo alcista presenten dentro de la tendencia. Si yo entro en este cuarto, tengo que tener ya muchos otros factores alineados para yo decir, ok, entro en este cuarto y este quinto ya sería a mi forma de operar el único pivot, bueno, aquí en esta tendencia, el único al que no hubiera entrado debido a que si hubiera entrado ahí, habría tenido corrido el riesgo de entrar
en la etapa del movimiento extendido en pivotes. Como ustedes se pueden dar cuenta, mi análisis era ese. El activo subió. Este es el error de muchos traders. Entonces dijeron, ah, no, espere, Sebastián me dijo que en el quinto pivot yo no puedo entrar, pero claro, ahí finalmente empezó a hacer más pivots y siguió al alza. Entonces dicen, no, la probabilidad no importa y yo voy a entrar en cualquier pivot. Eso pasó en esta situación, pero el 90%, bueno, no sé si el 90, pero al menos el 70, 80% de las veces, el cuarto y quinto pivot tienden a fallar, es decir, a generar tendencias bajistas. Que haya ocurrido una vez no significa que vaya a seguir ocurriendo, y ese es el problema de algunos operadores, que si un activo no es corto, entonces tiene que ser largo, o sea, si un activo no se tiene que vender, se tiene que comprar. Recordemos que eso es tomar el trading como un azar, y eso se convierte en un problema, porque si yo tomo el trading como un azar, pues nunca voy a ver esto como un negocio rentable, sino sencillamente como algo como para desestresar. Entonces, por más de que haya ocurrido esto, yo tengo que seguir mi plan de trading y pensar que esta situación, aunque es común en el mercado, porque el mercado, recuerden, puede hacer lo que quiera, no debería ser lo que yo negocie, a menos de que tenga, pues, otra estructura de negociación, ¿vale? Por acá me estaban haciendo una pregunta. Ah, bueno, hola Alfredo, ¿cómo estás? Listo. Miren cómo después el activo empieza entonces a caer en velas y empieza a ser el antagonista de los mínimos mayores, que son los máximos menores, que también ya vamos a ver cómo se presentan y cómo podemos analizarlos. Los máximos menores son pequeñas correcciones en precio que se presentan en una tendencia bajista, son una señal de continuación bajista y tienen mayor calidad cuando se presentan al inicio de una tendencia. Esto creo que ya lo tenemos muy claro. Puntos en los cuales se concentra la oferta y representan eventuales oportunidades de venta. Son también llamados LH por sus siglas en inglés de Lower High. Entonces, ustedes pueden llamarlos como quieran. Lo importante es que ustedes sepan identificar tanto los mínimos mayores o los HLs y tanto los máximos menores como los Lower High. En el MT4, ¿cómo programo la media móvil? Me pregunta Julio. Vale, te vas a inicio, indicadores, tendenciales. Y depende si la quieres poner simple o si la quieres poner exponencial, ¿vale? Hay distintos tipos de media móvil, ya depende. Así que, si me esperas un momentico, ya ahorita que vayamos a la plataforma, te muestro rápido cómo se hace. Ya cuando acabemos este tema, te muestro. Bien, miren que esto, los máximos menores es lo mismo, los pivots mayores bajista, también llamados así, es lo mismo que el mínimo mayor, sino que al revés, tres velas. Ahora, no tienen que ser necesariamente tres velas. Esto es un ejemplo nomás. Pueden ser siete velas, ocho, 90 velas, lo que sea, no importa. Siempre y cuando hagan la figura de la corrección en precio, ¿vale? Igual que en el otro, en el mínimo mayor, los libros que me van a decir, necesito una vela que tenga un máximo en la corrección, dos velas a la izquierda con valores máximos por debajo y dos velas a la derecha con valores máximos. Si ustedes se ponen a mirar cada pivot que vayan a negociar que cumpla con esto, probablemente me vayan a decir, oiga, la mayoría no dan eso, ¿vale? Entonces, tengan muy en cuenta que estas figuras no necesariamente tienen que ser como la muestran los libros. Cuando ustedes abren un libro de trading, pues todo aparece súper bonito, porque pues son figuras que finalmente uno dibuja. Pero si se va a una plataforma ya en MT4 a ver un activo, puede que no presente las situaciones como uno esperaría que las presentara. Vale, entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de máximos menores. Uy, vale, esperen porque esto se me fue bastante. Listo. Entonces, aquí tenemos entonces una caída, miren cómo hace la corrección en precio, y tenemos un primer máximo menor. Entonces, este sería nuestro primer LH, ¿vale? Nuestro primer lower high, o el primer pivot mayor bajista en la continuación de una tendencia bajista. Miren que si yo uno todo lo que hemos visto en los anteriores webinars, como por ejemplo los ciclos de mercado, yo digo lo siguiente, estoy en una posible etapa 4 o una etapa bajista, una tendencia bajista en el activo, y tengo un primer máximo menor o lower high. Como vimos en el capítulo de ejecución de inversiones, espérenme, lo pongo acá. Creo que, bueno, pongámosla otro color, no le importa. Yo ya sé que cuando el activo rompa los mínimos que se presentaron, ejemplo, en esta zona,
el activo podría entrar en una fase de desarrollo, ¿sí? Como por ejemplo se presentó hasta acá, esta caída que tuvo el activo en el marco de una hora. Si yo uno todos esos conceptos, miren cómo la probabilidad de acierto en el mercado incrementa. Tengo el primer máximo menor en una tendencia claramente bajista, en una posible etapa 4, que ya vulneró una zona muy importante de mínimos, y esa operación pues me hubiera resultado en una muy buena relación riesgo-beneficio en cuanto a lo que hubiera arriesgado y lo que hubiera ganado. Bien, solamente uniendo esos conceptos, yo ya puedo mejorar considerablemente la manera en la que yo hago trading. Ahora, supongamos que ese hubiera sido el cuarto mínimo mayor, perdón, el cuarto máximo menor, el cuarto LH, y de igual manera hubiera tenido esa caída. Ahí es donde entra la psicología, el de eso también lo hemos hablado, incluso también Carlos lo ha hablado mucho, por ahí he visto que ha subido muchos webinars de lo que habíamos hablado también de los libros de trading en la zona de Mark Douglas, y yo les mostré el libro para mí de los mejores de psicología, que es El entrenador de trading de Bret Stephenberger. Si es el cuarto máximo menor y aún así cayó, yo no debí haber entrado. Ahora, aquí lo hago porque es fue el primero, pero todo se tiene que adaptar a una regla, a mi disciplina y adaptarme a que lo que yo me propongo hacer en el trading y las reglas que yo me pongo las debo cumplir. ¿Qué puede pasar acá? Si ese hubiera sido el cuarto máximo menor y se desarrolla y yo no entré, mi mente empieza a decirme, no, pues no importa, entré en el cuarto, entré en el quinto. Y por una operación que no ejecuté, puede que dañe absolutamente la manera de hacer trading y todo se vaya a la nada. ¿Listo? Entonces, eso sí se los recomiendo mucho y recuerden que alinear estas figuras también es supremamente importante. No basta solamente con tenerlas para que se den. Muchas gracias, Jonathan. Acá te está explicando Julio, indicadores tendenciales y moving average. Y ahí escoges dependiendo el tipo de media móvil que quieras añadir. Esta, por ejemplo, es una media móvil simple de 200. Ahí en periodo le pones 200, pero bueno, me dijiste que ibas a esperar, entonces ahora lo miramos bien. ¿Listo? Entonces, de 200 observaciones para medir los movimientos en sobreventa y los movimientos también en sobrecompra. Vamos a ver un movimiento extendido en máximos menores o un movimiento extendido en pivots en un activo y vamos a ver cómo se cumple la teoría de que este movimiento puede desencadenar en sobreventa para el activo. Entonces, veámoslo. Listo. Tenemos entonces un primer máximo menor, un primer LH, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, por acá, uy, esto se me fue, un sexto. ¿Vale? Ya sé que después del tercer máximo menor, yo ya no debería estar operando. Si yo tuve la fortuna de entrar en este y en este, no importa, o sea, yo puedo dejar que la operación corra. Eso no significa que entonces como se presentaron cuatro, entonces cierre la posición. Si yo entré corto en este, en esta situación y pues tengo toda esta caída, excelente, me conviene bastante. Pero si yo no entré ni en este, ni en este, ni tampoco este, ni tampoco este, pues ya deje así, no entre más. Por más de que en el 1, 2, 3, 4, en el quinto se haya ido finalmente el activo a la baja, haya roto esta zona y posteriormente haya caído, yo no debía haber entrado ahí. Si tuve la fortuna de haber entrado en cualquiera de los anteriores, habría sido una muy buena oportunidad bajista. Pero ya después de ese, se constituye entonces un movimiento extendido en pivots que en cualquier momento empieza a presentar etapas laterales, etapas 1 de mercado. Y posteriormente empieza a subir. Miren que también la sobreventa se hace muy evidente acá. Acá la podemos ver cómo el activo finalmente se aleja bastante, incluso hasta acá, de su promedio móvil simple de 200 observaciones. Y esto afecta mucho la dirección de los activos. ¿Vale? Entonces, siempre tener en cuenta esto. ¿Vale? Por favor, siempre tengan en cuenta que un movimiento extendido en pivots puede generar sobreventa y por ende ya. No se vuelve una operación recomendable. Ahora, los pivots se pueden formar con muchas velas e incluso lo que les decía anteriormente, algunas de estas formaciones pueden parecer extrañas para la mente del observador.
Podemos ver los máximos menores formados con este tipo de velas, con velas de indecisión, con algunas, un mix de velas, de tanto de rango amplio como de rango estrecho, o incluso los mayores alcistas se pueden formar así, de esta forma. Hay infinitas formaciones. Lo importante es ver la oscilación, que cumpla con la corrección en precio, con el fin de que yo pueda pronosticar si es un mínimo mayor, va a continuar en una tendencia alcista, y si es un máximo menor, va a continuar en tendencia bajista, y sobre todo que haga, pues, lo haga en el inicio de las tendencias, ya sea alcistas o ya sea bajistas. Entonces, esto lo pueden practicar mucho, ya sea que estén en cuenta real o en cuenta demo, simplemente pueden entrar los activos y buscar este tipo de formaciones. Buscarlas y acostumbrarse a ellas, porque cuando ustedes las van viendo, entre más la vean, pues más se acostumbran y más fácil se les es interpretarlas. Como es mi patrón favorito de negociación, yo ya las veo y ya sé cuál es un mínimo mayor y cuál no es un mínimo mayor y cuál es un máximo menor y cuál no es. Pero esto se basa sencillamente por la experiencia, ¿vale? Es el mejor consejo que les puedo dar. Ahora bien, los pivots tienen etapas de formación y etapas de desarrollo. Y esto va muy ligado a lo que veíamos en ejecución de inversiones. Una etapa de formación puede dañarse, mientras que una etapa de desarrollo me confirma la ejecución del pivot. En este orden de ideas, una etapa de formación es más analítica, mientras que la etapa de desarrollo es más operativa. Vale, tenemos entonces el primer mínimo mayor o primer HL. Esta etapa de caída, la corrección en precio, es lo que llamamos etapa de formación. Y cuando empieza después de la etapa de formación a aparecer velas alcistas, lo llamamos etapa de desarrollo. Aquí hay que tener en cuenta que los traders tienen muchas opiniones encontradas. Por ejemplo, algunos dicen que el pivot se debería operar en la mitad, o sea, que deberíamos abrir una posición en esta zona de compra. ¿Vale? Yo no soy de los que piensa así. Para mí, yo abro la operación de compra solamente cuando supera el máximo de la formación, es decir, en esta zona. Ustedes creo que han visto cuando yo pongo el Fibonacci en la plataforma y se han dado cuenta que aquí iría mi punto de entrada y mi punto de stop loss, que siempre lo programo, iría en los mínimos de la vela. Entonces, lo que les digo, aquí hay algunos operadores que dicen que es mejor acá. Yo creo que es mucho más prudente y mucho más asertivo abrir la operación acá. Esto me puede resultar en algunos fallos que probablemente me saquen de operaciones alcistas, me saquen en pérdida y eso no queremos. Siempre queremos ir. Yo creo que el trading es ir siempre con la probabilidad, ¿vale? Si yo voy con la probabilidad, pues voy a ser rentable en este tipo de mercados y mi recomendación es siempre, para ejecución, hacerlo en esta forma. Entonces, etapa de formación y nosotros qué pretendemos. Pues entrar a comprar en el desarrollo, siempre y cuando este sea un primer, un segundo o máximo un tercer mínimo mayor. Si este es el cuarto y por más de que esté así, yo ya no lo negocio, a menos de que tenga una situación extrema que me diga, oiga, es que el activo está muy al alza y tiene que negociarlo. Pero en esta situación no está ocurriendo. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de un mínimo mayor en etapa de formación y desarrollo, que se dio increíble. Miren la etapa de formación que presentó el activo. Entonces viene una subida de muchas velas. Si ustedes las quieren contar, entonces 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 velas alcistas. Hace el mínimo mayor, incluso acá hace una pequeña cola de piso que me puede estar sumando un doble patrón técnico, mínimo mayor con cola de piso. ¿Qué me puede indicar la cola de piso? Que la corrección del activo finalizó, ¿vale? Aquí me dice, ya no va a corregir más, o sea, no va a seguir cayendo, sino que ahí mismo va a subir y efectivamente, etapa de formación, esta flecha negra, ¿para qué se las puse? Para mostrarles que aquí yo hubiera entrado a comprar. ¿Dónde habría estado entonces mi punto de stop loss? Pues sencillamente habría estado en esta zona. Ahí habría puesto entonces mi orden de entrada, mi stop loss, y pues la subida que presentó el activo hubiera llegado hasta esta zona. Y eso habría compuesto mi relación riesgo-beneficio. Miremos que, bien, teníamos una etapa lateral, ¿sí? Digamos que la podemos medir a partir de esta zona. Esta sería tal vez mi etapa lateral. El activo sale de esa etapa, hace el primer pivot, el primer mínimo mayor, el primer HL, como le quieran llamar. Empieza a romper sus máximos y se empieza a desarrollar.
Posteriormente, miren lo que yo les comentaba, el activo no sube en velas únicamente, sino sube de manera oscilatoria. Hace un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto. Después del quinto ya entra en una lateralidad. Recuerden esto siempre. Después de un movimiento extendido en velas o de un movimiento extendido en pivots, pueden venir fuertes consolidaciones para el activo. Esto es lo que me dicta a mí la probabilidad. No tiene que ser así, pero generalmente después de un movimiento extendido en pivots, 1, 2, 3, 4, 5 mínimos mayores, vienen etapas laterales. Miren que también el activo ya estaba presentando movimientos de sobrecompra. Se empieza a alejar mucho de su media móvil de 200 y eso hace pues que en cualquier momento tenga que estabilizarse. Entonces, posible negociación para este activo, que este era el dólar canadiense en el marco de una hora. En esta zona del primer pivot, en este segundo pivot o máximo en este tercero. ¿Vale? Ya el cuarto y el quinto no habrían sido negociables por más de que el cuarto haya subido un poco. El mejor siempre va a ser el primero, en mi opinión, o el segundo, porque también hay veces en las que el primero puede resultar fallido. Yo creo que para mí lo mejor es cuando se presenta el segundo, porque yo ya digo, ya estoy ante una confianza muy grande dentro del activo. Y sé que lo que puede ocurrir posteriormente va a ser muy positivo para mí. Bien, después se presentó la consolidación en el activo. Esto es muy normal que ocurra. Vale, quitemos esto un momento. Y buenas noches, ¿qué media móvil está utilizando? Hola Jorge, promedio móvil simple de 200 observaciones para medir la sobrecompra y la sobreventa en los activos. Listo, lo mismo pasa con los máximos menores o los pivots mayores bajistas, como lo quieran llamar, LHs. También tienen etapas de formación y etapas de desarrollo. Aquí vemos la etapa de formación, es lo mismo, sino que a la inversa, la corrección en precio alcista y la etapa de desarrollo es cuando aparecen las velas rojas que efectivamente impulsan nuevamente a que el activo se vaya hacia abajo. Vamos a mirar un ejemplo claro en el eurodólar, que pues ha sido un activo que a lo largo del 2019 se mantuvo muy, muy bajista y pues presentó bastantes patrones técnicos de máximos menores que se podían negociar de una manera increíble. Vale, entonces miremos esto. Aquí, bueno, no tenemos mucho espacio, pero esto venía de una tendencia supremamente lateral. Esto era súper, súper lateral. Bien, miren cómo rompe, entra en una etapa, un ciclo de mercado que lo llamamos en la etapa 4. Lo mismo, les digo, para los que no han visto, este tema es súper importante, está en YouTube. Los ciclos de mercado sirven mucho para negociaciones. Entonces, bien, empieza a caer, hace una caída que la podemos identificar acá, hace el primer máximo menor, esta es la formación, y en el desarrollo, es decir, cuando supera sus mínimos, miren cómo empieza a caer en velas. Finalmente, si yo estoy en ejecución de inversiones y yo veo que rompe los mínimos, pues todas estas velas a mí me benefician muchísimo. Toda esa caída a mí me encanta que se dé. Aquí, pues lastimosamente, bueno, lastimosamente para quienes no hayan entrado, solamente se presentó un máximo menor. Generalmente el activo da varias oportunidades y da uno, dos o tres para que pues, los que no alcanzaron a entrar en el primero entren, pero pues bueno, aquí en este caso únicamente se presentó uno y posteriormente apareció un movimiento extendido en velas. ¿Qué puede pasar después de un movimiento extendido en velas o después de más de cuatro velas, lo que llamamos un sell-off en inglés? Vienen posibles etapas de consolidación como la que vemos en esta zona, ¿vale? Siempre pasa después de un movimiento extendido en pivots o en velas. Bueno, no siempre, pero la probabilidad me dice que yo tengo que tener cuidado y no entrar. Sobre todo también porque empiezan a aparecer movimientos que se alejan de su media móvil de 200, media móvil simple de 200, y también que se alejan de sus tendencias o de sus líneas de tendencia principales y por ende empiezan a hacer correcciones o incluso iniciar etapas de micro tendencia, ya sea al alza o ya sea a la baja. Hola Sandra, buenas noches. Por acá, Sandra, que ya llegó. Listo. Entonces, vale, ahora sí, vámonos a la plataforma de Tickmill MT4. Bueno, antes que nada, quería mostrarles un activo que me parece que está supremamente alcista. Me parece que el mercado está muy quieto, pero este activo de verdad que me gusta mucho, entonces se los quería mostrar. Tengo una hipótesis alcista. Por acá me dice Felipe Esteban Sánchez, ¿cuál es la temporalidad favorita? Vale, para analizar una tendencia, me parece que semanal y diaria
escogería diaria para analizar y para ejecutar, marco de una hora. O sea, para negociar el pivot, marco de una hora, Felipe. Esa sería mi temporalidad. Vale, quería revisar el español, el IBEX 35. Miren esta cola de piso, voy a ponerle acá un poco más de zoom. Cola de piso en el marco semanal que podría estar indicando un posible movimiento que empiece a subir desde esta zona. Pues miren el espacio que le queda de subida hasta probablemente este cruce de línea de tendencia con zona de resistencia. Esto finalmente puede ser considerado un pivot, ¿vale? Miren cómo sube y posteriormente empieza a ser una etapa de corrección que viene hasta acá. Sería etapa de formación y el desarrollo pues se iría en esta zona, ¿vale? Hasta acá. Ahí vale, esperen porque esto quedó más. Hasta acá. Bueno, ahí está la flecha ya mostrando la etapa de desarrollo de ese posible pivot. Ahora, ya sabemos que yo no soy un operador del marco semanal, pero si yo me voy al marco diario, miren lo que tengo. Sale un poquito de zoom. Tengo una segunda cola de piso por encima de un nivel de resistencia muy importante. Bueno, esperen porque acá tengo que subir una resistencia que estoy viendo por acá, porque si no me confío mucho en cuanto a la fluidez. La fluidez, y pues tengo que tener en cuenta que en esta zona de máximos el activo se puede detener. Bien, ahora sí. Entonces, esto podría tener una etapa alcista. Creería yo que en lo que queda de la semana el activo vendría a buscar esta resistencia, ¿sí? Y si la rompe, pues posteriormente podríamos estar en una etapa muy alcista para el índice IBEX 35, el español. Vale, ahora, ¿cómo podemos operar esto? Si yo me voy al marco de 4 horas, no tengo sobrecompra, tuve una fuerte corrección que ya está iniciando nuevamente con su subida, y si me voy al marco de 1 hora, aquí es donde esperaría lo siguiente. Entonces, para negociarlo, yo esperaría que en la sesión europea, después de la 1 de la mañana hora Colombia, aparezcan algunas velas de consolidación, ¿sí? Puede ser o puede ser incluso también un pivot, o sea, que aparezcan velas así. Y por encima de esta zona, yo me iría largo en el activo. Es decir, buscaría una compra, es mi hipótesis, una compra, buscando la ruptura y buscando el siguiente nivel de resistencia. Es el activo tal vez que mejor se perfila para operar. Ya teníamos la hipótesis del euro, ya la vamos a revisar que no se dio como nosotros queríamos. O sea, falló la hipótesis, pero no entramos a negociarlo porque no, el patrón técnico no se dio. Pero bueno, el IBEX 35 me parece que es muy bullish, siempre y cuando rompa esa resistencia, se puede negociar, ya saben cómo, si van a esperar un pivot. Si no esperan un pivot, pues ya saben, cualquier tipo de análisis que ustedes tengan operativo, lo pueden efectuar en este activo. Listo. Entonces, muy alcista en las diferentes temporalidades, tanto en semanal como en el diario y en intradía no presenta sobrecompra. Ahora sí. Bien, entonces, para quien me había preguntado lo de la media móvil de 200, entonces te vas a insertar en la parte superior, pones esto, indicadores, el primero, y tendenciales, moving average. Si quieres poner el mismo mío, entonces le pones en periodo 200, el color que quieras y el grosor que quieras, ¿vale? Y ahí, o si no, pues ahí te aparece el método, está simple, exponencial, y bueno, yo siempre utilizo la media móvil. Sí. Bien, ayer teníamos entonces una hipótesis bajista para el euro, incluso era en este máximo menor que estaba dando que falló. Y miren por qué yo les insisto tanto en programar las operaciones y no entrar a mercado. Si yo hubiera entrado a mercado acá, pues hubiera salido en pérdida, porque si hubiera entrado a comprar en esta zona, ya les estaría diciendo que mi operación habría salido mal. No salió mal porque la operación nunca se activó. Yo tracé el Fibonacci y esto tendría que haber bajado hasta el punto de entrada para haberse activado. Como pueden ver, nunca se tocó. Entonces falló mi hipótesis, pero mi dinero está a salvo. Finalmente el activo está subiendo. Esto no significa lo que les digo. Si el activo está subiendo, no significa que yo lo tenga que comprar. Para mí el euro sigue siendo bajista. Pero pues ya esta semana lo veo muy complicado de que se dé el patrón técnico, porque sencillamente mañana tenemos una noticia muy fuerte en la tarde, no tenemos un patrón de negociación para esta noche, y el jueves tenemos otra noticia que lo afecta, que es la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. Entonces, mi recomendación para el eurodólar es esperar ya hasta la próxima semana, si es que se da algo, ¿vale? Eso para el euro. Vale,
Revisemos un poco la libra. La libra, miren cómo hizo un patrón bajista que fue esta cola de techo, que me podría estar indicando lo que estamos anticipando para la noticia. Acá me dice Judith, llegué justo para escuchar cómo te despides. Bueno, llegaste también para el análisis de los pares mayores, porque tú ya entiendes muy bien el tema de mínimos mayores. Pero en el diario del movimiento extendido, podríamos decir que la noticia puede activo caiga a. Regálame un segundo, por favor. ¿Pero qué le pasó a esto? Listo, ya. Podríamos esperar que la noticia haga que el activo corrija un poco en precio y venga a buscar esta zona, que es lo que queremos hacer para comprar. ¿Qué sería finalmente esto? Sería un primer mínimo mayor y esperaríamos que se desarrolle hasta esta zona. Pero para eso necesitamos que la noticia haga un impulso de corrección. No les estoy diciendo que eso vaya a pasar, o sea, por favor, no me malinterpreten y vayan a decir, ah, no, es que mañana me voy a vender la noticia porque Sebastián me dijo que eso es lo que se tiene que alinear. Eso es lo que yo espero. Y si se da, lo revisamos. Mañana yo tengo webinar con ustedes, el jueves también, y vamos a revisar qué pasa después de estos datos fundamentales tan fuertes que se vienen. ¿Sí? Si se da, pues revisamos de pronto la próxima semana haya una buena operación alcista en la libra. Recordemos también que la libra, pues este patrón podría estarme dando ese análisis. Claro que miren esto, acá hubo un gap, cola de piso, hay mucha volatilidad para que haya tanta volatilidad, pero bueno, finalmente está ocurriendo. Teníamos también una hipótesis bajista para el australiano, pero aquí pasa algo. Tengo que esperar porque miren que precisamente el australiano está haciendo la formación de mínimo mayor. Yo tengo una hipótesis bajista para el australiano, pero me está haciendo un patrón de continuación alcista. La subida, corrección en precio que forma el mínimo, ¿sí? Vela que forma el mínimo, etapa de formación y el desarrollo podría ser entonces hasta la zona. Inicialmente su línea de tendencia, y si la rompe, pues podría ir hasta su resistencia. ¿Vale? No sabemos qué vaya a pasar. Yo lo sigo viendo bajista, pero necesitamos analizar este activo después de la noticia. En estos momentos, yo les recomiendo, yo creo que el único activo para operar sería el IBEX 35, como se los mostré, porque finalmente lo podemos negociar en la sesión europea, que empieza a la 1 de la mañana hora Colombia, y tenemos hasta las 2 de la tarde, o sea, tenemos un buen lapso para negociar. Pero este activo, por ejemplo, el australiano, si lo miramos en el intradía, pues ya tiene muy poco espacio de caída, o sea, ya bueno, cayó un poquito acá en este máximo menor, la verdad yo no lo hubiera negociado porque tenía muy poca fluidez, pero finalmente se cumplió un poco la hipótesis que efectuamos. Ahora, no lo negocié, no les voy a decir que yo lo negocié porque no. Lo mismo, espero. Estamos, miren cómo se está alineando todo a lo que esperamos. El neozelandés, después del movimiento extendido en velas, pareciera que quiere caer. Entonces, esperaríamos ese primer mínimo mayor, ese primer higher low, ese primer HL, para posteriormente venir a comprar el activo hasta su siguiente nivel de resistencia. ¿Vale? Por eso es que las noticias para los técnicos también nos favorecen. El mercado ha estado supremamente quieto, ha estado supremamente lateral. No ha dado oportunidades claras, las noticias pueden hacer que la alineación de los activos se dé de manera perfecta para negociarlos, ya sea a la baja en su tendencia o al alza en su tendencia. ¿Listo? Entonces eso esperamos. Miren que esto está súper sobrecomprado en H4. Esperaríamos que se acerque un poco a su media móvil de 200. Y para terminar ya las hipótesis, recuerden que este activo, el dólar canadiense, yo lo veo súper, súper bullish, pero pues miren, ¿qué me ha dado para negociar si miren el marco de una hora esta lateralidad que ha presentado? ¿Vale? Yo aquí, ¿qué negocio? Ni al alza ni a la baja me sirve ninguna hipótesis. Entonces, ¿qué estoy esperando? Que después de la noticia se dé un patrón alcista, ojalá. Prefiero que sea alcista porque yo, ese activo me parece muy interesante para comprar, pero dependo mucho de lo que pase. Entonces mañana miramos bien después de la noticia qué pasó con los activos, le hacemos una revisión mucho más exhaustiva, miramos si se cumplió la hipótesis de la alineación técnica y fundamental o si por el contrario los fundamentales dañaron por completo nuestras hipótesis en el mercado. Por acá nos dice Julio, en el oro el 3 de diciembre hizo un mínimo en el 14.59, lo ha roto un poco en el transcurso de este tiempo, pero se puede considerar aún en vigencia. Y ya miramos, a ver, el oro.
¿En qué temporalidad lo estás viendo, Julio? ¿En una hora o en diario? A ver, 3 de diciembre. A ver. ¿Esto qué es? 3 de diciembre. Sí, acá me imagino que, no sé si estás hablando de este, espérate, me da un poco de zoom. Desactivemos esto. No sé si te estás refiriendo a este. Permítanme, se los pongo acá. Este, si es este, pues ya se dio la operación y se fue al alza y se cumplió súper bien, pues el desarrollo del mínimo mayor, ¿vale? Pero ya el mínimo mayor hizo su etapa de formación y etapa de desarrollo. ¿Listo? A menos de que estuviera en un marco como el semanal, en el marco diario, que no los estoy viendo, pues estaría en vigencia. Pero por el contrario, ya se desarrolló. Igual el oro, ya saben que estamos esperando la ruptura de esa línea de tendencia porque me parece que es un activo que es muy, pero muy, muy bullish y donde rompa esa línea de tendencia en diario nos vamos a comprarlo de manera agresiva. ¿Listo? Me parece que está súper, súper alcista. Y bueno, ustedes se pueden dar cuenta que todos los activos están o ya en demasiada sobrecompra o en lateralidades que no impiden operarlos, necesitan corrección, entonces vuelvo y les repito. El único que veo con posibilidades alcistas de operaciones hoy, esta noche o mañana en la madrugada, sería el índice español, el IBEX 35. De resto, me parece que todos los activos, venga, miramos el yen un momento. Bueno, el yen por fin recuperándose otra vez, pero pues está supremamente lateral. No, es que esto está terrible. Miren, por ejemplo, el oro ya lo habíamos visto, el franco suizo. Bueno, el franco suizo finalmente hizo un máximo menor por ruptura y empezó a caer. Pero bueno, no sé, o sea, está difícil el mercado. Entonces, lo que les digo, esperemos mañana a ver qué sucede con esa decisión de tipos de interés, qué decide el Comité Federal de Mercado Abierto, que ayer mirábamos un poco este tema y revisamos bien con calma si hay alguna operación para esta semana, aparte de la que les digo en el IBEX, si se configura algún otro activo para operar. Ya sabemos que el euro pues tiene noticia el jueves, entonces quién sabe. Y el dólar parece que va a bajar, ¿no? Eso beneficia la subida del oro, tengo entendido. Vale, pues depende. El dólar depende contra qué lo analices. Recuerda que las divisas se analizan siempre contra un par. Entonces, pues por ejemplo, no sé, el dólar canadiense, el dólar contra el dólar canadiense lo veo alcista, el yen también lo veo alcista, el único que veo bajista es el dólar contra el franco suizo. Y bueno, mañana incluso también podemos echarle un vistazo a la moneda de Colombia, el peso colombiano, y hacemos también un análisis. Recuerden que este análisis no es tan acertado porque pues el peso colombiano no es un activo, no es una moneda muy líquida, no se negocia bastante, entonces, digamos que se dificulta un poco el análisis y los patrones no funcionan tanto en activos que no son tan líquidos. Sin embargo, bueno, podemos mirar. Sé que ha tenido pues algunas correcciones, pero también se ve muy bullish en lo que queda del año. Bien, en este espacio me pueden hacer todas las preguntas, comentarios, inquietudes que tengan, estos 3 minutos que nos quedan. Y nos vamos entonces despidiendo. Nos vemos mañana. Esta semana también tenemos webinar el jueves. Esto debido a que la próxima semana yo tengo unos compromisos ya martes y miércoles, entonces la próxima semana voy a dar webinars domingo, lunes y jueves. Entonces esta semana recuerden que tenemos el de mañana y el del jueves. Por acá Alejandro me dice que el Dow Jones, claro que sí, miremos a ver. A ver si de pronto está haciendo algo. Bueno, pues lo veo súper bullish, es muy, muy, muy alcista en H4, muy alcista en H1. Incluso, wow, está muy bonito el Dow Jones. Es que a mí me encanta el Standard & Poor's y por eso no miro el Dow Jones, pero no me disgustaría una operación alcista. Ahora, ten mucho cuidado, Alejandro, si lo vas a operar al alza. Recuerda que mañana a 2 de la tarde tenemos tipos de interés de la Fed y eso puede dañar cualquier patrón técnico, pero yo lo estoy viendo muy bullish y creo que este mínimo mayor que precisamente se está dando podría desarrollarse, no sé, algo así. ¿Vale? Entonces, incluso voy a revisarlo bien ahora que finalice acá el webinar, porque me parece que el activo está muy bullish. Lastimosamente, en los marcos diarios y demás está súper sobrecomprado, pero la tendencia a la final está siendo muy alcista, no tiene sobrecompra en ningún marco de tiempo. Vamos a ver qué tanto espacio tiene. Sí, tiene buen espacio, mirémoslo acá. Esto me daría una relación riesgo-beneficio de más o menos
Sí, está bien. Oye, gracias por la, por haberme preguntado, porque yo, como soy fanático del Standard & Poor's, no lo miré y está increíble este Dow Jones. Me parece que está súper alcista, muy correlacionado con lo que está haciendo el IBEX. Me gustaría un poco, creo que me quedo con el IBEX dependiendo cómo haga la apertura en la sesión europea. Pero el Dow Jones, si se mantiene así hasta por lo menos, no sé, 3 de la mañana, 4 de la mañana, hora Colombia, digamos que estemos como en los prefacios de del inicio de la sesión americana, me parece que está muy alcista. Entonces, muchas gracias por la recomendación, Alejandro, porque no lo había visto. Bien, muchas gracias para todos. Recuerden que si tienen preguntas y demás, pueden acceder a la página de Tickmill en español. Recuerden estar leyendo mis artículos. Hoy, por ejemplo, hice uno en relación a lo que va a pasar mañana con las tasas de interés. Y nos vemos mañana, miércoles, misma hora, 7:30 p.m. Muchas gracias por haber estado conmigo. Un saludo y un abrazo para todos.